Vaya que vivimos un año difícil. Un año que exigió más de nosotros mismos. Aprendimos a vivir, aunque a veces nos sintiéramos tristes o enojados, casi a punto de explotar. A vivir, aunque a veces nos sintiéramos desmotivados, esperando encontrar eso que nos hiciera darlo todo. Aprendimos que se vale llorar, que está bien desahogarse. A vivir cuidándonos y continuar sin bajar la guardia. A no sentirnos culpables por ver con cuidado a quienes queremos. Y a seguir trabajando duro por los que queremos. Aprendimos a vivir intentando ser el mejor chef para nuestra familia. Que no está mal hacer más de lo que nos gusta. A vivir teniendo mejores hábitos. Empecemos este 2021 con todo lo aprendido. Al final, todo es parte de vivir. Y vivir es increíble. GNP Seguros. Marinar. Proceso de remojar los alimentos por un periodo determinado para que estos se vuelvan más tiernos. No te compliques, prepárate algo rico. Date una UFO, la única pasta en 5 minutos. Convertirse nuevamente en esa reina de reinas que tanto añora. Esta es la bienvenida para una superestrella, Lady Sunny. Su figura es sinónimo de garantía, luchadora de la A hasta la Z. Su nombre es parte de la historia de una gran familia luchística y como luchadora es excelencia pura. Por eso le damos la bienvenida a una de las mejores luchadoras en todo el mundo. Con ustedes, Fabi Apache. Señoras y señores, todo el público de Autoluchas AAA, esta contienda es a ganar una sola caída sin límite de tiempo y además es para obtener a la retadora número uno por el campeonato Reina de Reinas. Como referee para esta contienda, Raúl Copete Salazar. ¡Y vámonos! ¡La acción al rojo vivo! Mensaje directo para la Reina de Reinas. Para Taya, que debe de estar viendo este combate.
y que hoy estaremos sacando a una retadora en este triangular, Hugo. ¡Vámonos! ¡La torea! Eddie Shale viene, caen las garras, buena derribada de la Fabi. Le pone velocidad desde el principio. Esa patada para frenar cualquier idea de Lady Shani. Oye, qué patada le sacó el aire a Lady Shani. Se crece y los fanáticos le responden a la Fabi Apache. Toma de esta manera ahí la cabellera y también el impulso para Lady Shani. Bloquea, viene el martillo y del martillo a una media cerrajera. ¡Aprieta! ¡Aprieta! Pero la Hiedra regresa por la espalda. ¿Te imaginas, Hugo, a la Hiedra como retadora número uno por el campeonato que tiene Taya? Yo me la imagino. Y me imagino a su papi, a Sangre Chicana, viendo a su hija y riéndose diciendo, ¡tal como yo, rudaza! Allá va sobre las cuerdas. Buena manera de regresar esas pinzas sobre la cintura. Y bien, el giro completo. La torea. Viene Lady Shani. De nuevo. ¡Cae la trampa! Muy la buena Hiedra respuesta. Y cuidado, Hugo, porque aquí nadie se puede confiar de nadie. Se desliza, conecta con patadas. La reina del escándalo. Se luce la Hiedra. Esta es la celebración de la mirada que enamora en Triple A. De la reina del escándalo. Y la gente se mete en el combate. Y van a trabajar al 2-1, al parecer, Hugo. Para castigar a Lady Shani, el dejarla eliminada y ya después, ¿por qué no definir entre Fabi Apache y entre la Hiedra? Ahora recuerden que el primero, golpe de knockout. La primera que logre ganar, rendición o toque de espalda, se lleva la victoria. Y aguas, ¿será que viene por la clásica? Va a buscar las piernas y está lista con este castigo. ¡Aprieta! ¡Lo tiene! ¡Buena tapatía! Y ahora, la Hiedra muy inteligente. ¡La uno, dos, por poquito! ¡A nada de ser la retadora número uno por el campeonato Reina de Reinas! Las guerreras batallan. Tres grandes estrellas en el ring de Autoluchas Triple A Worldwide. ¡Gózatelo! Giro completo y ahora de esta manera. ¡La sorprende y qué impacto de rostro contra la lona! ¡La cuenta! ¡Dos y por poquito! ¡Mira la mano de Copetes a punto de tocar la lona! ¡Brutal! ¡Brutal! A nada de que llegara la cuenta de tres del Copete Salazar. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, el impulso, el bloqueo. Semi Nelson, tira, derriba la preciosa. Enganche directo y ahora colocándola sobre el cuerpo. Y va, el giro, toca la espalda. Oye, en digital semi ranita, viene la Lady Shani con patadas. Se deslizó y terminó la fiesta. La lluvia cae, la acción al rojo vivo. Sacando muy buena parte en este momento Lady Shani. La Hiedra muy golpeada, Fabi Apache, ahora siendo la causa común para tratar de terminar con la más experimentada. Y ahora es la Fabi la que cae víctima de una secuencia o secuela de una amistad temporera, se puede decir. Sí, porque aquí nadie puede confiar en nadie. Cómo jala de los cabellos a Fabi Apache, cómo tiene por el otro lado también la Hiedra. Así con la cuerda superior, están castigando en este momento a Fabi Apache. Hay autos que le van a una, hay autos que le van a la otra. Y va la carga, 2-1. Ahí está la trampa y la llevan a la lona. La agarraron por su cabellera. Y cuidado porque va el castigo a las extremidades inferiores. ¡Hagan un deseo! ¡Para que lo disfrute el público! ¡Hasta a mí me dolió! ¡Brutal! ¡Brutal! ¿De qué manera, Hugo, elongaron las extremidades inferiores de Fabi Apache? La celebración de la Hiedra en todo lo alto con todos sus aficionados. Y este es el regalo que le da a todo el público de Autoluchas Triple A. Una sonrisa maquiavélica de la Hiedra. ¡Oh, oye, equivocación! ¡Se quitó la Fabi! ¡Conectó a Lady Shani! Y esto lo puede aprovechar. Oye, cuidado. Una canastita, cuadrita. Vaya suplex con Puente Olímpico. Y antes, Lady Shani llega con esa patada para recuperar. Lady Shani señala victoria. Tendrá los ingredientes para sorprender. Ahí se para la Hiedra. En peligro la Fabi. Cuidado con Lady Shani. Dice que no la Hiedra. Pero Lady Shani por el otro lado quiere aprovechar este momento que está viviendo en la contienda. ¡Brutal! 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 ¡Qué batalla en este triangular para conseguir a la retadora número uno! ¡Wow! ¡Impacto de cara contra la lona! ¡Destruza cara! ¡La tiene la Hiedra! ¡En peligro Lady Shani! ¡La cuenta dos! ¡Dos por poquito! Pensaba que ya tenía la victoria. Así es como se levanta con la mirada adolorida Lady Shani. Ahí está Semi Nelson. ¡Viene la yegüita! ¡Efectiva la Lady Shani! ¡Y esa patada! ¿La despertó o la noqueó? El golpe durísimo. Y va a tratar de terminar con este puente olímpico. Puede ser rendición para la Hiedra. Elegancia, belleza, pasión. Y buscando la rendición. Y además, el giro completo. ¡Toca la espalda! ¡Toca la espalda! ¡Dos! ¡Dos!
por poquito. A punto de tener en Lady Shani a la retadora número uno del campeonato Reina de Reinas. Debemos ser sinceros. Yo me pongo nervioso a veces narrando las luchas donde están estas guerreras. ¡Miren esos machetazos! ¡Ay, mamá! Tomándole la cabellera. Y ahora es Fabi desde la tercera. ¡Wow! ¡Vaya plancha sobre sus dos rivales! ¡Doble tortura! ¡Doble dolor! Y allí va el impacto. No, se quita. El ¡wow! golpe, equivocación. Eso es lo que está causando Fabi Apache. ¡El cortito! Y luego oye, la DDT. En la plena quijada. Ahí está el semicarrusel. Ahí está la Fabi. Por uno más. ¡Alas de Ángel! ¡La conecta! Se convierte también en Alas de Ángel y destroza cara. ¡La cuenta! Y esa patada fue de knockout. ¡De knockout, Lady Shani! Ni siquiera llegó la cuenta. Y justo cuando levantaba la mano el copé, ¡qué patada le han metido al rostro y para afuera la hiedra! He visto una Lady Shani con más velocidad. Quizás un poquito más de rudezas. Y que también han batallado con la lluvia, con todo lo que está pasando arriba de este encordado. Lo puedo decir de nuevo, la tormenta perfecta. Y ahí la mirada sobre el copete Salazar. A la carga, en peligro la Fabi, el bloqueo, viene, tablita marina, toca la espalda, semipuente. Antes incluso de que pudiera armar el puente, Lady Shani ya se había levantado. Oh. Y va a buscar así el driver contra la lona. Señala victoria. Guillotina de Fabi Apache. ¡Dale, que no soy yo! La cobertura del copete. ¡2! ¡Y por poquito! A nada de llegar la cuenta a los 3 segundos. A nada de que Fabi Apache se convirtiera en la retadora número 1 al campeonato Fabi, Reina de Reinas. ¡Fabi, no te descuides! ¡Navajita! ¡El toca es para 1, 2! ¡Y por poquito! Ya no he visto en el cuadro, Hugo, amigos, a la hiedra. Después de esa patada quedó noqueada y nos hemos quedado en la definición de esta contienda. Ahí está el giro completo, que han dado ¡wow! la cabeza, presión sobre los brazos. ¡Aprieta! Puede ser la retadora número 1 en título. ¡Aprieta! Oye, le tira el candado y prácticamente los tirantes a la misma vez y le quitaba el oxígeno a la Fabi. La lanza el esquinero. ¡Lista para el castigo! ¡Qué patada le metieron a Lady Shani! ¡Le apagó las luces! 1, 2 y por poquito. Parecía que la cuenta llegaba a 3. Guillén, ¿cómo tú te puedes concentrar en el ring cuando está cayendo toda esa agua cerquita donde tú estás batallando? Es muy difícil en esta contienda. ¡Va la carga! ¡Ahí ya va sobre las cuerdas! ¡Giro! ¡Lo tiene! Y también va a buscar el giro completo y tal vez pueda hacer la campana, Hugo. Ahí está, sonando la campana. Va y viene, tin, 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 tin. ¡Se retira la Fabi! Buscando la rendición aprieta, en este momento Lady Shani. Se y ahora la suma va con la de a caballo. La llave de Gori Guerrero, el ave de las tempestades que le cedió a Santo, el enmascarado de plata en el centro del ring. ¡Aprieta, aprieta! ¿Cómo está así presionando también la cabeza de Fabi Apache? ¡Wow! Cambia la estrategia. Buscando, he visto una más efectiva Lady Shani en este combate. Allá va la combinación, el tirante ¡wow! al brazo y además aprieta. La presión con la cruceta a las piernas, Hugo. Efectiva, elegancia, belleza. Esto es Triple A. Uruguay, ¿qué pasó? Se rindió, se rindió, se rindió, se rindió Fabi. Ya no pudo continuar. Y hoy, después de este triunfo, Lady Shani se convierte en la retadora número 1 al campeonato Reina de Reinas. Se estará midiendo ante Taya. Oye, espérate, por aquí viene Lady Maravilla con una silla. Oye, ahí está el acecho de Lady Maravilla. Peligro, peligro. Y mucho cuidado con lo que pueda hacer. Esa mujer malvada viene. ¡Oh, sillazo en la pierna! Y va el castigo. Recuerda, ¡wow! Hugo, la unión que tenía con la hiedra. No puede ser. ¿Será que ha comenzado una mancuerna infernal con la hiedra y Lady Maravilla? Victoria que consiguió hoy Lady Shani, es la retadora número 1. Pero esta alianza parece sólida entre Lady Maravilla y la hiedra. ¡Oh! ¡Ay, mamá! Ese es el estilo rudo, el estilo mercenario. ¡Peligro, peligro! Y también el castigo sobre Fabi, Hugo. ¡Cándalo cruzado! ¡La jinetea con cándalo cruzado! ¡Brutal! ¡Brutal el castigo! Los pisotones en la esquina, la intervención de Lady Maravilla. Oye, Guillén, si tus palabras son proféticas y hoy ha nacido una unión entre Lady Maravilla y la hiedra, el mundo de las mujeres luchadoras en AAA está marcado en peligro, letras rojas. ¡Qué unión la que vivimos hoy en este cuadrilátero! Sí,
Lady Shani es la retadora número uno al título. ¡Peligro! Pero las burlas de Maravilla y de la Hiedra con esta unión. ¡Peligro! 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 Así es como se van. Ahora, si esto es realidad y la Lady Maravilla con la Hiedra se unen, mírenlas bien. Bellezas, porte, pero maldad personificada. ¿Quién las podrá detener a estas dos gladiadoras? ¡Qué pareja la que hoy hemos refrendado aquí en Autoluchas Triple A! Pero un abrazo de la Fabi y Lady Shani. Quizás hay una unión también aquí. Pues me parece que necesitan hacer causa común, Hugo, después de lo que hemos visto con dos rivales muy fuertes en Lady Maravilla y en la Hiedra.